¿En qué hotel te quedaste? En Pensil. Ahí se voy a quedar, amigo. ¿Cómo están? Ah, sí, porque... Oigan, ya. El otro fin va a llegar Mike de Boston. ¿Qué le podemos hacer? Es su cumple. Ah, ¿es su cumpleaños? Sí, ya había dicho. Ah, ok. Pues, o sea, podríamos reservar un restaurante y ahorrar todo con globos así y citar a los invitados una hora antes, ¿no? Para que empiecen a llegar. ¿Una hora antes? Con media hora es suficiente. Mira. Pero, ¿y en qué restaurante va a ser? Acaban de abrir un restaurante nuevo en el Quiroga que se llama Yeye. Y es de sushi, dicen que está muy bueno. ¿Y por qué están hablando de sushi? ¿Vamos a ir? Tengo hambre, nadie quiere. Sí, sí vamos, pero primero hay que verlo donde vamos a hacer la fiesta sorpresa. Pero, o sea, si es buena idea, no sé, yo creo que ahí deberíamos hacer la fiesta sorpresa. Sí, sí, está bien tu idea, pero... Pero, ¿qué tal si a él no le gusta el sushi? ¿Fiesta? Ahí es... ¿Vamos a hacer fiesta? ¿De qué? ¿Por qué mejor no hacemos una albercada o algo así? Pues sí, también estaría bien, pero ese es el punto, pues hay que, no sé, dar ideas. Tú, Brianda, ¿qué piensas? Pues yo digo que lo que ustedes digan está bien. ¿Qué? ¿Qué están hablando? Entonces, ¿dónde va a ser? ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a poner? ¿No en la albercada o en un restaurante? ¿Cuántos años cumple? ¿A quién vamos a invitar? La rolamos en Facebook, en Insta, en Metroflog, en... Twitter. Deberíamos invitar a su ex. ¿Puedo llevar a mi perrito? ¿Azul o rojo? Pues entonces va a ser en mi casa. Lleven lo que puedan a las 9. Pues el otro viernes, ¿no? A las 9. Y ponlo en Facebook si quieres. Vayan. ¿Y qué? ¿Para quién va a ser la despedida? ¿Qué onda? ¿Nada? ¿Y tú? ¿Ya? Nada. Oigan, ya hay que ponernos de acuerdo para la fiesta de Pepito. Pepito. Oigan, el otro viernes viene Pepito de Oaxaca. Pepito no, ya, pues Pepito no. De Oaxaca. ¿Cómo se llama? Viene de Oaxaca. Viene Pepito de... Llega Mauricio de Liverpool. Sí. Pepito de Oaxaca. Ya. No, siento que va a salir el... ¿No? La tímida. Damcha.